Bueno, ¿qué tal? Continuamos con este bootcamp arquitectónico y ahora vamos a seguir con lo que es las escaleras. Casi nadie nos dice, ¿no? Entonces vamos a empezar con esto. Aquí ya la tengo hecha, pero vamos a ver de dónde sale todo esto, ¿no? Para empezar tenemos este hueco, por alguna razón extraña no me está marcando la estructura acá arriba. Ah, por el muro, ok. Entonces vemos que la distancia es de 2.83. 2.83. Entonces vamos a la calculadora. 2.83 entre 0.18, que es lo máximo. 15.72. Entonces vamos a hacerlo. 2.83 entre 16 nos da 0.1768. Esa es lo que tienen que tener los escarrones de Peralte. 0.176 y así, tan 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 hasta arriba. Ya llegamos a ese nivel que están un poquito más grandes. Ok. Y bueno, ya que tenemos esto, no sé si recuerden lo que es la herramienta. De detalle. Entonces, mostrar capa. Y aquí se va a llamar detalle 2. Escalera. Y vamos a hacer el mismo truquito, que es hacer un muro. Hasta copiarlo de estos. Que esté tomado el centro. Y los materiales sean cristal claro. Y lo que hago es esto. Le pongo una altura desde el proyecto 0 de menos 1 de menos 3. Menos 3. Y una altura de 20. Para que no tengan problemas. Abrir. Y ahí tengo el muro, ¿no? Pero no lo tengo, tengo el detalle, entonces abro el detalle. Quito el marco, quito la textura y me ahorro todo esto. Ok, muy bien. Ahora, del mismo detalle que ya tenía, aumenté la escala con respecto al video anterior por los mismos detalles que tenía. Y les puedo copiar control C, control V. Aquí no se alcanza a representar. Trabe de hacer existente, pero existe. Que igual teníamos un detalle aquí. Este queda acá, está más abajo. Y puedo ir desagrupando. Inclusive lo puedo hacer mucho más estético ya en la obra. No, esto porque son, pues también el programa tiene limitaciones, ¿no? Pero en la obra pues ya puedo ir ajustando esto, entonces de una vez lo ajusto. ¿Qué me pasa esto? Ok, ya vi. Se resuelve con esto.
cuadro. Y otra vez. Y ya voy ajustando igual este mismo recorte que se hace aquí. Se lo puedo hacer acá. El control. ¿Por qué no me dejaba? Porque estaba agrupado. Ya de una vez desagrupado. Y entro a la subgrupo. ¿Sabes? Así pasa. Están agrupados. Hay grupos dentro de otros grupos, ¿no? Shift G. Nuevamente hago esto. Y este y este. Vamos a cambiar esto. Realmente me gusta que esté cuadrado, más sencillo. Esos mismos detalles que vimos arriba, pues bueno, los podemos arreglar acá, ¿no? Y ahora aquí hay que representar igual poder a los estructurales y tomar este tipo de textura, copio propiedades, porque qué quiero hacer con esto, ¿no? A tomar esta y voy a tomar esta. Control C. Me regreso a mi detalle de escalera. Puedo pegar aquí para ir teniéndolos como referencia. Y lo que quiero representar aquí es una placa ahogada. De 3 cuartos, ¿cuántos son 3 cuartos? 2 centímetros. Entonces, vamos a poner la layer 0. Esta layer de ArchiCAD layer nunca la puedes apagar con 0.2. Entonces, que tenga esto de espesor. Y estas pues son el mismo de la V1. V1. Ah, por eso. Le había dado un espacio. Entonces ya se lo borro ya. Se centran, eso es importante para dejarlo bien. Aquí digamos que le quiero dar 30 centímetros a la placa de ancho, que sean placas de 30 por 30. Entonces lo que hago es lo siguiente, si tiene 20, si esta viga tiene 20, que es viga de 8 pulgadas. Me separo 5 centímetros y ya lo puedo mover.
Y luego tomo esta herramienta. Y también puedo hacer líneas diagonales en caso que lo estén pensando. Vamos a flojera, mejor hago todas desde el principio. Aquí lo que puedo es una sí y una no. Y así me voy. Lo mismo puedo hacer al contrario. Ah, me faltó esta. Aquí empieza la luz y aquí empieza esto. Otra cosa que quiero hacer es demostrar aquí la soldadura. Ouch, ahí está. Estos son huellas de acero, no, más bien de placa antiderrapante. Antiderrapante, hay veces que conviene, y esto es muy sabido, de no ponerle la especificación porque luego a veces es más conveniente que el contratista las tome a su consideración, aunque se puede hacer, se puede dejar la. Ahora fíjense, lo único que hay que hacer es estar. Puedo inclusive agrupar esto, ¿no? Me quito de muchas broncas. En automático se va acomodando todo.
¿Por qué hace esto? Muy fácil. Porque está redondeando a 6. Entonces aquí hay que ajustar. Parecer no, hay que cambiarlas de uno en uno. Ahora vamos a copiar el de trave de la trave. No, no de la trave, sino del... de la cadena, cómo va para soportar esto. Veinticinco. Ya está, ahora lo que podemos hacer es muy fácil. Hacemos un círculo aquí. También lo que podemos hacer es lo siguiente, seleccionamos, pero con el otro seleccionador. Todo lo que está dentro del círculo se va a copiar, obviamente, control K. Ampliamos. Menos lo que esté agrupado, entonces hay que desagrupar todo. Y lo que podemos hacer es, con control borramos todo. Estas cotas no son necesarias aquí. Ponemos unas anclas. O inclusive podemos tomarlas de la misma varilla. Aquí es importante tomarlas de aquí del centro porque si no se van a distorsionar. Es muy importante. Y bueno, detalle nada más.
Amén. Control K. Algo inclusive mucho más grande. Detalle. Ya solo con líneas agarro y nuevamente puedo colocar las especificaciones. Cadena. De 3 por 15. 0.30 por 0.15 de concreto. H O F prima C y centímetros armada con varilla de 3/8 estribos de 1/4 arroba 0.20 aquí a lo mejor podemos, como es menor la escala, podemos reducir el tamaño de la letra 1.5. Tres cuartos. Placa de acero a 36 de 3/4. En las otras especificaciones estructurales tengo qué tipo de electrodo y el tipo de que lleva, ¿no? Y bueno, este es un detalle de escalera muy simple. Hay muchos, pero el chiste es que uno cheque, lo importante que cheque uno lo que son las medidas, las separaciones. Y bueno, me sigo arreglando esto. Nos vemos en el otro módulo. Antes de pasar al otro módulo, que si se fijan es mucho de dibujo, quiero aprovechar para dar un detalle último que me faltó. Aquí el A, corte A, es importante ver los niveles, ¿no? Entonces aquí me voy, pongo este aquí, más 3.33 y más 4.74. Que bueno, aquí no los tengo mostrados, pero es importante. Entonces estos tres los puedo copiar y va a pasar algo muy interesante.
No pasa nada. Control C. Voy a mi detalle. No me deja, no me permite ponerlo, no hay problema. 3.33, 4.74, 6.16. ¿Por qué es importante? Porque luego también hay, ¿y qué nivel es este? Y qué, que lo vas viendo, ¿no? Inclusive hay gente que los pide. Tiene que estar aquí en este, configurado en este, ¿no? Este lo puedo mover como yo quiera. Y en realidad debería de ir aquí. No me lo permite. Ok, no hay ningún problema. Ella con la referencia de más punto 18, más punto 10, más punto 17, 6 ya. Voy arreglando eso. Bueno, ahora sí es todo. Nos vemos en el próximo módulo.